Este es un punto de partida donde había una unidad sanitaria con una pequeña salita de lectura. Trabajé un tiempo largo para poder conseguir el centro de prevención de salud que tenemos al costado. Después, en algún momento determinado, cuando decidimos, por ayuda del Ministerio de Educación de la Nación, los playones deportivos y los jardines maternales, decidimos que acá también va a haber un jardín maternal y un playón deportivo, y faltaba algo para coronar el barrio, un salón de usos múltiples que estaba enfrente, que estaba muy aletargado y que pertenecía a una comisión de fomento, que lo recuperamos, y fundamentalmente el tema de pensar en una biblioteca donde reposan las ideas, ese lugar donde nadie tiene que venir a pelearse, sino que todo el mundo tiene que venir a instruirse para no pelear después, ¿no? Y bueno, el final feliz de la primera etapa de la inauguración es el salón de usos múltiples y la biblioteca, que me parece que es una obra maravillosa y que al barrio le va a hacer muy bien. ¿Qué es lo importante de que los barrios tengan en su cercanía, dentro de lo que es su perímetro? Bueno, tengan la educación, tengan la salud, tengan el deporte. Esto va a estar en todos los barrios, ¿eh? En cada uno de los barrios va a haber un playón deportivo, un jardín maternal y, por sobre todas las cosas, una biblioteca que ya en el CIC San José funciona y en el CIC Plaza España también. ¿Qué pasa? Que hay una partecita de la biblioteca que se ha ocupado con los jardines maternales. Por eso, cuando logremos los jardines maternales adecuados como corresponden para hacer jardines maternales, evidentemente toda esa estructura ociosa que va a quedar la vamos a usar toda en biblioteca. Cuéntenos un poco qué es lo que se viene. Y va a haber mucha cosa, hay mucha obra pública, muchos playones deportivos, muchos jardines maternales, 4 prácticamente. Estamos trabajando ya en el corrimiento del Club Juventud Unida, que va a ser algo extraordinario para el barrio y para el club también, que le va a permitir tener una dispersión en otra estructura, en el hecho de poder tener una cancha auxiliar, una cancha para poder jugar los domingos. Bueno, vamos a hacer sorteos de tierra frente a lo que es el contexto de la sociedad rural, la que lo quiera, la chacra de Chani. Vamos a llevar adelante la posibilidad de la iluminación, de obras de iluminación en todas las ciudades y en todas las ciudades del partido. Alrededor de 120 millones de pesos vamos a invertir en el tema. Ojalá que podamos sacar la plaza cuanto antes. He solicitado un dinero para ver si podemos llevar adelante el comienzo y la finalización antes de que culmine mi mandato del Consejo Deliberante, que es una materia pendiente que tenemos. Hay muchas cosas que se van a hacer y que se están haciendo. Mucho pavimento, vamos a pavimentar todo el Fonavi, Plan 100, Barrio Manos Unidas. Es una obra importantísima. ¿Cómo se financia la obra de esta biblioteca? Con recursos genuinos del municipio. Por eso, cuando tantos que tienen responsabilidades públicas dicen tantas sandeces, deberían preguntar. Se habló mucho sobre lo que tiene que ver a los dineros que se asignan al municipio para la cuestión de educación. Bueno, háblenos un poco sobre cómo se ejecuta ese dinero aquí en el distrito. Bueno, el dinero se ejecuta. Hay muchas cosas que se hacen a través del Fondo Educativo, como la decisión de que hemos tomado de llevarle a las escuelas, hasta la puerta de la escuela, el pavimento como corresponde, o el asfalto como corresponde. O sea, no podemos vivir en los tiempos que vivimos y que haya escuelas, como por ejemplo en el barrio Fonavi tenés 3 escuelas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, hay escuelas privadas y escuelas públicas, son escuelas, donde la gente los días de lluvia a lo mejor no puede llegar y el pibe tiene que llegar al colegio. Si nosotros hablamos de inclusión, hablamos de escuelas. Si hablamos de escuelas, tenemos que generar las condiciones como para que se den. Y después, en todo lo que tenga que ver con el contexto, yo no me puedo meter en las obras del Consejo Escolar. Ahora, si viene una escuela donde el Consejo no la atiende, no le resuelve los problemas, y viene y yo puedo hacerlo, con mucho gusto lo ayudo. Para eso trabajé durante 6 meses para conseguir los primeros 10 subsidios de 80 mil pesos cada uno, que se los dimos a cada uno de los directores, que lo rindió como correspondía y le llegó el dinero a la cuenta de la escuela. Y después trabajamos para 12 más, quiere decir que 22, de 100 escuelas, hicimos 22, prácticamente hicimos el 25% de las estructuras edilicias que no me correspondía a mí, que le correspondía a la gente que conduce el Consejo Escolar. Lo que pasa es que cuando vos sos inepto para la gestión, lamentablemente, por más que te sirvan las cosas, nunca las vas a hacer.